Hola amigos, un saludo. Espero que estéis todos bien. Bueno, quería dar las gracias a los nuevos suscriptores que se incorporan al canal y en especial al que ha hecho el número 1000, que para mí es, es importante. Bueno, un saludo. Él sabe de quién hablo. Bueno, la verdad es que él hace mucho que no subía ninguna, ninguna revisión de, de navajas. La verdad es que hace tiempo que, que no compro ninguna porque el. El acero está caro, ¿no? Tengo esta navaja desde hace un tiempo, no le había hecho revisión, y es, es bueno, una navaja marinera, que fue un regalo y que, bueno, tenía ganas de eh, tenerla, ¿no? Es una navaja de, de nieto, la Poseidón, está presentada en diferentes materiales, en diferentes... Eh, tipo de colores de la, de estas micartas. a mí me gustó mucho esta este aire que tiene como de marfil sin serlo pero o de hueso y le da un aire bastante bastante agradable en, en la mano ¿no? bueno la navaja eh, viene en el estuche habitual que tiene que tiene la casa nieto y con una con un cordón que yo le hice esta esta rabiza que permite muchas veces poderla sacar del bolsillo o de, o de una funda, ¿no? La funda que en la que yo la tengo no es una funda de nieto, es funda de otra marca, pero que le va muy bien. Es, se puede llevar, y, bueno, hay fundas de todo tipo, esta es una, una posibilidad. Bueno, la navaja vemos que tiene bloqueo trasero, lo cual es muy interesante. Ya lo vimos ahí, la verdad que funciona, funciona muy bien. En la mano se empuña, se agarra, se agarra bien y tiene unas dimensiones pues, bastante grandes en comparación con otras. ¿no? Tiene 7 centímetros de filo útil, aunque se va un poquito más acá, pero... Con eso no podemos trabajar con esta zona. Pero bueno, en los 7 centímetros y medio, perdón, que decía, son 7 centímetros y medio, la hacen pues ya una navaja bastante, bastante potente. Comparado con otros modelos que tienen 6, pues podemos pensar que esta va a hacer más cosas. Bueno, tiene, tiene un agarre también potente y bueno, podemos al tener mayor unas dimensiones de 18 centímetros aproximadamente, pues bueno, pues la, la empuñamos y la agarramos bien, ¿no? Para trabajar con ella. Lo que es, el, lo que es la zona de la ceno de la hoja, pues bueno, pues va a cortar toda la vida y por haber, ¿no? Yo la suelo utilizar mucho con madera. Y esta lo que he comprobado es que no es... Hace mucho... Puedes hacer trabajos en madera, pero el trabajo de detalle que te, con el que muchas veces haces trabajo solamente con esta, con esta parte delantera de, estas, de, esta, de esta hoja tan típica de navaja marinera, de pico de loro, pezuña de oveja, pues tienes que hacer unas empuñaduras, un agarre con el que te queda la mayor parte, del, la mayor parte de la hoja te queda atrás, ¿no? del mango, perdón. Entonces eso hace que sea muy muy pesada en la mano. O algo más más pesada, ¿no? Entonces, bueno, pues está pulida. Los forros que tiene aquí no no hacen nada en la mano. Aunque la tengas mucho tiempo empuñada, pues no no se clava, ¿no? A diferencia de la otra, en este caso es la marinera clásica ya de de Kudeman, que está esta parte de aquí, no sé si lo oís. Bueno, ahí se... están menos pulidos esta parte y se clava más en la mano cuando... Aunque esta navaja, al ser más corta, ahí lo vemos, la diferencia. Parece que no, pero ese centímetro y algo es importante. Esta te permite empuñarla mejor, haces un mejor trabajo de cerca, por así decirlo, pero vamos. Ninguna pega con la con la protagonista de, del vídeo. Esta es una buena navaja, la verdad que sí. Y para una colección y también para utilizarla, pues es una navaja extraordinaria. Yo más revisión que esta, pues tampoco le hago ahí. Si queréis ver otros vídeos, la verdad es que María del canal de Survival Basecamp, pues tiene, nos muestra muchos de estas, estos modelos en otros tonos, en otros colores. Y también veis esta misma navaja, junto con una comparativa buena con la otra marinera, en el canal de, de Carlos Gomara, Naturaleza y Aventuras. También nos muestran navajas parecidas marineras. De, con otros modelos y también este en otro canal, en Acero, Fuego y Viento de Javier, y también en el canal eh, que tiene una buena colección de navajas que yo recomiendo que veáis, de navajas marineras y de otras, que es Días de Filos. Bueno, esta es la, la protagonista de hoy, junto a esta pequeña talla de, de un ancla. Enseñaré. En un momento en otro vídeo, como, como lo hice. Es madera de aliso rebajada. Con la silueta de la silueta de un ancla y bueno, con este pequeño adorno de, de una cinta de cuero. Bueno, espero que os haya gustado y un saludo amigos. Hasta luego.